¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo. Al día hoy 28 de agosto de 2023, Se todos bienvenidos a este stream madridista, como digo, donde vamos a hablar de todos los temitas ¿eh? del Real Madrid, que no son pocos. Estamos a escasos cinco días de que termine el mercado de fichajes, con bastante incertidumbre, con respecto ya lo habéis visto en el titular del, del stream. Tanto en la plataforma roja como en la morada, estamos muy pendientes de que se confirme y se verifique el alcance de la lesión de Vinicius Jr. Eh, un problema, un problema porque, aún sin ser una lesión gravísima, perderte a Vinicius un mes y medio más allá de que es verdad que hay selecciones de por medio, es un warning eh, claro para, para lo que es la planificación deportiva que computa el Real Madrid en esa campaña 23-24, donde yo estoy viendo. Realmente, pues, eh, ciertas carencias, ciertas carencias, ¿no? Eh, carencias importantes en una zona donde se tiene que tener un, un número de, de efectivos lo suficientemente aptos como para poder optar a todo. ¿Que el Madrid puede competir y va a competir? Claro, obvio, pero no es lo mismo competir con X armas que con otras, ¿no? Ahí está el kit de, de la cuestión. En fin. Eh, María Ángeles nos dice por aquí que son cinco semanas. Eh, cuando tengamos un comunicado, si es que lo tenemos fenomenal y lo comentamos, eh, eso sería un mes. Sería hasta optimista. Muy buenas, Lolillo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lolillo, muchísimas gracias por esa reno suscripción al canal. Cinco meses con nosotros. Y ya lo sabéis, todos los subs dentro de la plataforma morada participáis a final de mes en el sorteo de una camiseta, tal y como veis aquí, pasando todo el rato por aquí este cartel arriba mía, participáis en el sorteo de una camiseta cortesía del patrocinador de este canal Fútbol Lufo. Eh, ¿Llevas más? Pues a mí me salen cinco meses. Cinco meses. Eh. Mira, aquí te lo pongo para que veas que no me lo invento. Eh, ponen cinco meses. Lolillo. Has suscrito por cinco meses. Esto no quiere decir que a lo mejor te suscribieras en otros meses, pero sin reno. Eso sí. Siguiéndome, sé que llevas más tiempo. Hola, papá, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí está en la plataforma roja mi padre. Arriba nos falta uno. Con Vinicius lesionado o no. Correcto, pero con Vinicius es como más obvio. ¿Sabes algo del posible interés eh, por pavar? No, porque yo no manejo información, como todos los que seguís este canal lo sabéis, y no me voy inventando las informaciones ni nada por el estilo. Entonces. Eh, sobre pavar, no he visto nada. ¿Qué, han dicho que Carpio ¿Qué ha pasado? Que Carpio. Sí. Carpio ha hablado en el canal de Rubén. Sí. Sobre pavar. Confirmamos esto por ahí. ¿Alguien me lo puede confirmar? A ver. Porque Carpio es más o menos bastante serio. Eh, de igual manera, yo no estoy viendo nada en el timeline. De. De Twitter con respecto a Pavar, pero bueno, a ver si sale algo en las próximas horas. En el de Rubén Martín. Vale, lo han hablado. Eh, acabo de escuchar a Carpio diciendo que Madrid se plantea fichar a Pavar y en la delantera nada. Bueno, sería un error no fichar a nadie en la delantera, aún fichando a Pavar. Eh, sería un error. Sería un error. Sería un error porque si hay una posición ahora mismo condicionada por mil y una cosas es el frente de ataque, ¿no? O sea, no fichar a un, a un delantero, me parece un error grosso. Con, sin lesión de Vinicius, y teniendo en cuenta que se te han ido todo lo que era Benzema en sí, ¿no? Es algo de perogrullo, por esto uno no deja de ser madridista, tal y como he dicho en Twitter, simplemente soy crítico. Que como finaliza contrato el próximo año, el Bayern lo quiere vender. Bueno, pagar sí que me parece una muy buena opción en defensa, porque te puede jugar de central, de lateral derecho. Me parecería una muy buena opción y, y a ver si se puede trabajar. ¿no? Eh, iremos con esto de Pavar, ¿vale? A lo mejor hago vídeo de él. Sí que me gustaría tener una captura o algo, ¿no? Porque, o sea, no es que nos crea, que yo os creo, pero digo luego para hacer el vídeo, que haré un vídeo, si acaso, en el canal de la plataforma roja, pues me gustaría tener un, un extracto, ¿no? Para que la gente sepa de lo que, de lo que hablamos, chavales. Eh, sí, tiene 27 años. Bueno, es un jugador internacional por Francia, físicamente muy muy bueno por arriba por abajo defensivamente válido buena zancada técnicamente bien dotado es un jugador con buen rigor a mí me parece una muy buena opción por edad por mercado por experiencia y guay pero que, que el Madrid no se plantee nada en ataque pues me parece me parece un error a ver vamos a poner las cosas ahí la promo eh, vamos a poner las cosillas eh, Madridismo al día ahí que la tele sea se bien sería muy buen fichaje para bar? sí sí yo lo tengo claro a mí me vale el precio. No sé si han hablado de precio. Serían 15 o 20 millones. O no sé. Bueno, me vais diciendo. Buenas tardes. ¿Ya no hay Mbappé? En este canal nunca ha habido Mbappé. Serían otros. Aquí ha habido Mbappé para comentar. Mbappé, ya sabéis que yo he sido muy escéptico para esta temporada con Mbappé. Lo cual no quiere decir que no se vaya a intentar operar como agente libre si no renueva. Eh, Quique, ¿cómo verías ir a por un. No, Gerard Moreno. A mí no me gusta, sinceramente. O sea, no digo que sea mal jugador, ¿eh? pero no. No, no sé. No me llama la atención casi nada. Pero vamos a ver si trabaja y opera algo en Madrid. El año pasado, teniendo en cuenta que Jasar y Mariano eran muebles decorativos, teníamos a cuatro, Vini, Rodrigo, Asensio y Bencema. Hoy tenemos a Abraham, Arda y José Lu. En número hasta tenemos más, pero claro, no nivel Bencema. Es que no tienes ni un jugador prototípico 9 móvil que genere, que construya, que edifique juego y que meta goles, como puede meter Karim en esta fase final de su carrera Real Madrid. Eh, entonces, podemos andar en análisis más o menos eh, detallados, lo que nos apetezca, pero la realidad es que no es, para mí, no es... Eh... Muchísimas gracias, eh, eh, Sordero. Muchísimas gracias por el follow. Para mí no es viable ofensivamente ir así. No me parece... Carpio también dijo que no hay que descartar a Mbappé hasta el último día de mercado. Esto lo dijo con Rubén. Bueno, sí, pero como lo decimos aquí, a lo mejor. A ver, me explico. No como lo decimos aquí, porque Carpio maneja información, pero es un poco también cubrirte informativamente, ¿no? Julio, muchísimas gracias por el follow. El año pasado dijo Carleto que Álvaro Rodríguez iba a ser jugador de la primera plantilla. Está claro que Carleto no cuenta con la cantera. Tampoco sé la evolución exactamente de Álvaro Rodríguez, en el sentido de si ha evolucionado lo suficiente como para estar en un primer equipo Real Madrid. Mm. Me parece que es un futbolista que nunca mejor, nunca peor dicho, a lo mejor no, no ha crecido lo suficiente con lo alto que es. no. Eh, que soy un gracioso aquí, pero no, futbolísticamente yo creo que se ha quedado un poquito ahí. ¿no? Un poco... Yo he seguido el Castilla ¿eh? y, y, y es un buen jugador, pero no me parece que tampoco la esté reventando. De hecho, ayer vi al Castilla frente al Melilla. Bueno, ya hablaré de a lo mejor algún vídeo del Castilla como hacía el año pasado que os gustaba. En la plataforma roja, que seguimos bastante el Castilla. Hay que hablar de, de Gonzalo, de, de Manuel Ángel, hay que hablar de cositas, ¿no? Hay que hablar de, de Paz. vamos a ver. Buenos días, Kike, una pregunta que me tiene loco. Llevo 12 días esperando las camisetas de, de fútbol lufo. ¿Cuánto tardan? Pues el periodo más común son dos semanas. Dos semanas. O sea que estarás ahí en el deadline. ¿Vale? Eh... Dos semanas eh, es lo normal, entre 10 y 14 días. Entonces, en esto estás, se te cone, tío. Eh, si quieres, cuando te lleguen, envíame foto por, por Twitter. A mí me gusta de vez en cuando que mandéis fotillo de cuando llegan las camisetas y eso. ¿Sabes? Que está guay. Ya me vas contando, ¿vale? En los streams. 99,9% eh, se queda. No que mienta o le hayan mentido a un expresidente y al seleccionador de Francia. Los gestos de Mbappé el fin de semana me parece fueron un desahogo. El problema quizá sea que pudiéramos llegar a, a mostrar como algo realista que Mbappé perdiera un total entre todos los conceptos creo que de hasta 230 o 240 millones de euros. Cuando es un jugador que se ha movido por cuestiones fundamentalmente económicas. Collins dijo en un directo que el Madrid tenía acuerdo con un delantero cedido en caso que no venga Mbappé y esto fue la semana pasada, pues mmm, no es porque sea colega de este canal, pero hombre, yo de Javier me fío bastante en el sentido que sé que es una persona seria. Lo que pasa es que las cosas también pueden cambiar. No lo sé. El señor Carpio le pasa lo mismo que a José Félix Díaz, dicen que tienen información del Real Madrid y son simples borregos de Florentino Pérez. Yo creo que no. Ahí no estoy de acuerdo. Eh, con Carlos Carpio, sobre todo. No entiendo, a Odrio Zola sabe que aquí no tiene huecos, sí, pero es su último año de contrato y quiere cobrarlo todo. A su manera, como Mbappé, quiere cobrar todo. Todo, todo, todo. Y no creo que haya ningún club, a lo mejor, que pueda pagar lo que cobra Odrio Zola. que no es poco. Que no es poco. Bueno, chicos, somos más de 110 personas en directo en la plataforma Morada. Muchísimas gracias. Eh, estoy muy contento cómo está funcionando eh, Twitch, la verdad. No tanto con con YouTube, no sé si me está penalizando, mi contenido no está siendo lo suficientemente válido o no sé qué pasa, pero um, se está recomendando poco y mal. Entonces ahí entono el mea culpa, mucha competencia y tengo que mejorar. Eh, muchísimas gracias Kick eh, por ese follow, bienvenido. Me alegro que funcione bien eh, Twitch, dice Fran. Muchísimas gracias. No sé si es por los multi-streams o qué está pasando, pero llevo tres días, cuatro, que no funciona del todo bien la plataforma roja. En cambio, la morada, estamos en un momento bastante bueno. En fin, cosas que pasan. Florentino Pérez es el mejor gestor de la historia del Madrid y especialista fichando grandes jugadores en el 31 de agosto. Eh, sí, pero hombre, no siempre ha sido últimamente todo tan así, ¿no? Mbappé no se merece venir, aunque si viene a muerte con él. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Qué fácil les resulta a los árbitros pitar al Castilla. Eh, se amilan ante las argucias de los veteranos. Se amilan ante las argucias de los veteranos. Hay mucho de eso en este tipo de categorías. Eh, hay varias jugadas. El gol anulado a Álvaro Rodríguez ayer. Eh, luego también tuvimos, eh, no sé si hay fuera del juego, la de Marvelous que marca en propia no hombre Osimen no lo veo viable de Osimen te van a pedir el páncreas el hígado y todo 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 no no veo yo al Madrid yendo por Osimen oye que nunca se sabe vale pero mi opinión es que no no creo que vayan a ir a por Osimen eh... Otra cosa que quería comentar es que Twitter últimamente está calentísimo. ¿eh? Esto lo llevo viendo varios días en verano en general, ¿no? Pero con espacios, timeline que yo me encuentro en mi, lo que yo sigo y no sigo, estoy flipando bastante. Creo que la gente se le está yendo mucho la olla con la manera despectiva de hablar de los demás, de insultar, de, de amedrentar, de faltar. O sea, yo estoy que flipo, ¿eh? Y hay una impunidad cojonante. Yo no sé en, qué, en dónde estamos. No sé. Aquí estamos para pasarlo bien, que suficientes mierdas hay en la vida como para tener más. Eh, confío en que ficharemos a un atacante, ya sea nueve tipo, media punta o extremo polivalente. Dios te oiga, R. Croma. Saludos, ¿qué tal? Yo la única opción que veo es Blauvić y cedido. Oh, pues who knows. Blaovic que marcó el otro día, por cierto, gol. Eh, creo que fue ante el Bolonia. Marcó un golazo, ¿eh? lo vi lo vi repetido menudo y la anularon otro ¿eh? gracias Miguel Bienvenida a la family gracias por ese follow Colombo aún es posible Bueno decían que lo tenía todo cerrado con el PSG no lo de Colombo gracias pilmo o sea pilmo no perdón plimo barra baja es a dónde viene Mbappé amigo al Real Madrid ¿Sigues teniendo fe? Bueno, oye, la fe es lo último que se pierde. ¿Qué te parece Gonzalo del Castilla? Puede jugar en las tres posiciones de ataque y viene de marcar 35 goles la temporada pasada. Entre el Juvenil y Castilla y ayer dos chicharros. Un saludo. Me parece que es un futbolista con un potencial muy bueno. Bien como dices, María Ángeles, multiposicional, como ha demostrado con, con Juvenil y ya eh, ha, ido <coughs> Perdón, ha ido demostrando anteriormente con algo con el Castilla. Y este año ya de facto jugador del Castilla, creo que es un futbolista a tener muy en cuenta. Eh, tiene uno para uno, tiene potencia, tiene gol, es un jugador muy, muy polivalente y al espacio es muy bueno. Eh, a mí me parece un jugador que hay que tener en cuenta. Como los violinistas del Titanic. Bueno, pues luego no te hundas, ¿eh? si tuviera que fichar alguno sería al señor Julián Álvarez veo que ese chico es intransferible por mil y unas razones seguramente sea intransferible yo iría por Osimen es cuestión de gustos sí 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 yo por Osimen iría pero es que el Madrid si va por Osimen le van a pedir dinero que no, no creo que esté dispuesto a pagar por Osimen probablemente conociendo a de laurentis no es una cagada la venta de arribas, nos pregunta Miguel. Eh, el otro día con el Almería, bueno, de Sergio Arribas, los que me conocéis, sabéis que hablo maravillas, que es un jugador que me encanta, que me gusta mucho. Era un jugador y es un jugador con perfil, crecimiento, primer equipo. Y yo espero que le vaya muy bien en, en, el, en el Almería y que en un momento determinado, con ese 50% de los derechos federativos, el Madrid pudiera encarar la operación. Mm. Pero bueno, dice Álvaro, al final no jugamos la Champions por culpa de Ruby. Sí, esa es otra, ¿eh? Habéis visto, ¿no? La información que ha salido por ahí. Eh, la amenaza, presunta amenaza de la Real Federación. Bellingham lleva los mismos goles en la liga que Hazard. Tela al belga, ¿cómo salió? El peor fichaje calidad-precio de la historia del Real Madrid. el peor fichaje calidad-precio. Nos dice por Coruna, estos tres últimos veranos creo que nos ha enseñado qué tipo de fichajes hace el Madrid, por qué tipo de jugadores está dispuesto a pagar y por cuáles no. A partir de ahí dejemos de imaginar fichajes que no van a pasar. Yo esto no sé si va por Osimen, en modo fichaje muy caro, o por lo que comenta Antonio ahí de Lukaku, la Cesión, que yo creo que el Madrid no valorará. A Romelu Lukaku. Eh, espero que a Rubiales y al Andreu Camps eh, ese los expulsen de por vida de cualquier campo de fútbol español por tratar de perjudicar estos, con tal de agarrarse a la poltrona. Made in Spain, hacen lo que sea. No pasa nada. Eh, es lo que hay. Pero vamos, lo de Bellingham que antes estaba comentando es una auténtica barbaridad, pero tampoco lo puedes fiar a él en ese sentido como si fuera un nueve. Por cierto, he colgado. Eh. No lo puedo poner, de acuerdo. No lo puedo poner por cuestión de derechos eh, en, en estas plataformas, pero lo tenéis en mi timeline de Twitter en Madrid, al día. Lo que ha dicho un reportero del canal de Gijantes de, de, de Gerard Romero respecto a eh, Rubiales, respecto al Barça y su actitud tan tibia con ese comunicado tan leve, tan light o cero. Y y con el caso Negreira de por medio, ¿vale? Eh, es imperdible. Y además no me parece baladí, ni mucho menos porque eh, de quien estamos hablando que dan ese, esa opinión es gente que, traba, que, que, que es línea directa con la Laporta. O sea, me parece acojonante. Buenos días, César. Desde Tenerife, las afortunadas ahí. Si no se ficha algo antes del 31, no creo que nos comamos nada. Y lo de Ruby es para mear y no chargota Está complicado. Está complicado. Necesitas a alguien más con Vinicius y Rodrigo. Está clarísimo. Hola, Torrox, ¿qué tal? Dice Alex Angeleski que escuché que Lukaku se va a la Roma. ¿Crees que ya es perdido? ¿Perdido para el Madrid? Dice, sí, porque el Madrid, bueno, perdido. A ver, el Madrid no creo que lo haya valorado. Y la Roma, como Uriño, puede ser un lugar. Sí, sí, tenemos un problema, sí. Pero vamos, que por esto ya sabéis que rápidamente la gente vía Twitter te empieza a llamar vinagre y te empieza a llamar de todo, ¿no? Creo que el madridismo eh, cada uno lo vive como quiere o como puede. No sé eh, si uno no quiere ser porque lo, lo acepte bien y le parezca de buen grado como está todo, a nivel de planificación, guay. Pero oye, hay gente que consideramos que se puede mejorar. Apoyaremos igual el equipo que todos los madridistas, pero entendemos que se requieren una serie de, de impulsos en ciertas posiciones que, que no están bien cubiertas. Y ya está. No pasa nada. Oye, me diréis, ¿hay algún equipo perfecto en el mundo? Pues a lo mejor no. A ver, espera. Dice eh, Del Pradito, el problema no es de un 9. Kane el viernes no, hubiere, no hubiese hecho mucho más que José Lu. ¿Es tu opinión, compañero? Estoy bastante lejos de pensar eso. Ya quisiera José Lu jugar la mitad de bien que juega Harry Kane fuera del área, bueno y en el área y en cualquier circunstancia. Hombre, no sé. Gabriel Jesús, que es suplente ahora, eh, el otro día José Lu perdió ocho balones que eran tétricos, vale. Hay que decir todo. Todos nos gusta mucho José Lu, pero habrá que decir las cosas. Cuando juegue bien, lo diremos también. Mira, dio la asistencia indirectamente a, a Bellingham, pero con los pies estuvo muy mal. Gabriel Jesús, que es suplente ahora. Eh, ¿Sería fichable? Mm, Gabriel Jesús no tuvo una lesión. No tiene un problema a nivel físico. Julio LR17. Quique no te conocía, pero llevo un rato viéndote y la verdad que tienes una muy buena oratoria y sobre todo lo bueno que te interactúas con el chat. Te has ganado un nuevo follow aquí y en Twitter. Así que gracias, tío, hombre. Gracias, Julio. Muchas gracias. Se agradece en palabras positivas también. No solo eh, que ha habido algún día que ha habido ahí alguna cosilla, pero bueno, normalmente la mayoría de la gente de buen grado... Del Pradito, gracias. Eh. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias. Judeca8, gracias por ese follow. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, eh, vamos a ver un poquito el time eh, de Twitter a ver si tenemos alguna cosa. Estamos muy pendientes en directo de Vinicius. ¿Qué pasará? Alcance oficial de la lesión. No tenemos comunicado. En caso de que lo haya, ya sabéis que los comunicados de los futbolistas en este tipo de aspectos es un tema de privacidad. Pueden darlo o no. Pero bueno, informativamente tipo Miguelito Cop y tal, pues darán esto. Vale, pero de momento no tenemos, no tenemos. No tenemos nada. Eh, estaban hablando de un mes y medio. Da igual, el caso es un warning, es como una alerta a naranja, ¿no? O sea, en realidad es como de perogrullo, es que no se puede ir así. ¿Hay alguna novedad en el Real Madrid baloncesto? Tavares, Garuba, un base, Mijailuk. Nada de nada, María Ángeles. Nada ni remotamente interesante. Ayer Kane demostró que estaba a la altura del Real Madrid. En cuanto a nuevos delanteros, mañana Carreto sale a decir que Arda está recuperado. Eh, Ancelotti eh, dice en rueda de prensa lo que entiende que tiene que decir. Una cosa es eso, otra cosa es que diga la verdad, otra cosa es que diga lo que piensa de verdad internamente. Yo creo que él es hombre de club, es un tipo absolutamente corporativo a, al, al Real Madrid y. Y no es discordante con, con una línea de filtración del club. Si el club filtra que no se va a mover nada, pues él va a lanzar lo mismo que el club. Él no se va a meter en, en jardines que no le corresponden por su política de, de entrenador. O sea, no esperéis que, que ahora salga aquí Ancelotti. Y no es su perfil. Por cierto, el otro día no me gustó unas declaraciones que hizo respecto al penalti de Rodrigo, que estoy de acuerdo con él en, la, en lo que es la... El fondo, pero la forma no me gustó. Si lo hubiera marcado no hubiera dicho nada, probablemente. Como lo no falló, lo dice. Es muy valiente con los jóvenes, no tanto con los veteranos. Y eso a mí me molesta. Algo parecido le pasaba a Pablo Lasso y tampoco me gustaba. Aun siendo los dos auténticas leyendas del Real Madrid. Eh, pues prefiero un entrenador que lo diga, la verdad. Ya, pero es que Ancelotti tiene, como se suele decir, los huevos pelados. Entonces él. Tiene una manera de actuar que entiende que es la protocolaria, la que hay que tener. Él no quiere ser eh, un, un insurgente con respecto a la política de comunicación del Real Madrid. Mourinho en ese sentido era diferente y así tuvo los problemas que tuvo, aun siendo un tipo extraordinario para mí. Hombre, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Desde Nicaragua, grande. David Luis. Hey, por cierto, esos likes en la plataforma roja, chicos. No podemos seguir soportando la cabezonería de Ancelotti y José Lu no de la talla. Tiene que jugar brain A ver, eh, yo hubiera puesto a brain por Vinicius. José uno da la talla, eh, me parece que José Lu es lo que es. El problema es que nos hayan querido vender algo que no corresponde por el, el, el movimiento fan de, con José Lu, Un ¿no? movimiento fan muy marcado con el jugador patrio, ¿no? Eh, esto de intentar engrandecer al jugador español por ser español. Igual que no hay que criticarlo por ser español. Hay que criticar o, o analizar simplemente lo que es el jugador fuera de su nacionalidad. Yo creo que con José joselu José Lu es el sustituto de Mariano. Eso es lo que debería ser. Y ya. El Real Madrid comienza la pretemporada. Sergio Rodríguez, Coser, Dek, Musa, Gerson, de Poirier y Andiallé acudieron al hospital Sanitas La Moraleja Edificio, Ana de Austria, para pasar los reconocimientos médicos. Bueno... El equipo de básquet se pone las pilas. Creo que en una semana y media, dos semanas, juegan ya su primer partido. Tenemos el torneo Costa del Sol-Bayern de Múnich-Unicaja, me suena. Hablo de memoria. Eh, pero bueno, ya tenemos bastantes jugadores del... ¿eh? y Aquí como que no está a campazo. ¿Por qué me pones a deck y no me pones a campazo? A nuestro único fichaje. Poco, pero bueno. ¿Veis viable que según el alcance de la lesión de Vini el Madrid pueda mover ficha? Pues sería absurdo. Me parece que planificar en base a si Vinicius... O sea, el ataque requiere de un elemento más, lesión o no Vinicius. O sea, hay que moverse sin esa cuestión. ¿Por qué han ido unas de la selección a la gira y otras no, Kike? A mí esto no... Cuidado, ¿eh? yo, balones fuera, que si no me muerden. Yo creo que <laughs> hubiera estado guay que hubieran ido todas, porque el Real Madrid tiene que marcar una. Además, habiendo ganado el Mundial, jugadoras pues, que han tenido más presencia, hubiera estado muy bien, pero vamos. Mmm, hagan lo que hagan, está bien. Han ido las que han jugado menos, sí, sí. Pero bueno, yo no soy el Real Madrid. Ya está. Yo qué sé. Está bien. Lo que se haga, bien está. Buenas tardes. ¿Sabes cuándo van a subir los siguientes capítulos de Universo Real Madrid en Real Madrid Play? Pues no, Rafa. Muy buena pregunta, pero no lo sé, tío. Sí, efectivamente. José Luis es muy bueno para su rol. Para el rol que le corresponde. No para otro. El problema es cuando a un jugador le quieres dar un rol que no le corresponde, señor. Ese es el problema. Ese es el problema. ahora bien que José Lu puede hacerlo bien en su rol sí pero en el suyo en el partido frente al celta yo hubiera sacado Brian es fallón perdón pero es fallón no sé qué quieres decir Ana Paula Ana Paula está en el, la moderación ¿eh? en el directo Ah, José Luis fallón bueno estuvo fallón sí más que ese estuvo esos likes solo 30 venga gente pues este es mi problema yo genero pocos likes algo mal estoy haciendo tengo que pedir más, ¿eh? tengo que rogar más. Algo estamos haciendo mal en madridismo al día, queridos. Es lo que hay. Ajo y agua. Eh, a José Lu le cayó una y metió gol anulado y otra fue una asistencia. El problema es que arriba, bueno sí, supongo que es querer ver el, el vaso medio lleno. Pero José Lu perdió una cantidad de balones y situaciones que. Cherky no sería una opción. Mira, pues fíjate. Que el otro día estaban haciendo el partido de y con, con el Lens en, en Eurosport, estuve viéndolo y hablaban de, de, de los problemas del Lyon y tal, y de Bradley Barcola, la comparación con Ryan Cherky, ¿no? Y, y es que Ryan Cherky tiene más potencial, pienso, que, que Barcola. Eh, y, y decían, qué raro que de Cherky no haya sonado nada de verdad. Pues puede ser un movimiento ahí, además, aunque ya Olas no está como presidente, yo creo que sí que sigue teniendo mano en el club de alguna manera. El León es un desastre. A ver, si ficharan a Cherky, yo no te diría que mal. También te diría que no es el perfil que requiere el Real Madrid. Ahora bien, si me fichas a Cherky, pues, chico, no te voy a poner aquí unos problemas descomunales. ¿Sabes? Porque me parece un jugador con un talento descomunal. Un manejador de dos piernas como es él, con último pase, con, 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 con una aceleración en el espacio corto buenísima, creativo, un segundo delantero extremo falso, como lo quieras llamar. Que Cherqui lo lleva ahora a la madre de Mbappé. Entonces, chao. <laughs> Esa no me la sabía. Entonces, hasta luego. Bueno, a lo mejor no. Y sacar a Suomen y Mavinga estaba muy bien. Bueno, esto de quitar a Chomen y Mavinga en el partido, madre mía. Dice mi padre que lo de Braín no se entiende. No. A ver, yo no sé si fue el mejor jugador del Milan, que eso es debatible, porque Leao también fue un, una bestia. Eh, pero, hombre aparte de mañana que el propio Leao y tal, pues Brian era clave en ese equipo, entre líneas era un jugador primordial. Dice Oscar, venga familia blanca, que estando mal siempre generam, eh, generaremos victoria. Hay que darle más bola a Brian y ojalá Guller vuelva a tope. Hoy ahí tenemos a dos verdaderamente jugones para la media punta. Pues sí. La resonancia de sería hoy, ¿no? En teoría. Hay bastante hermetismo, ¿no creéis? Y el hermetismo no me gusta. Tanto hermetismo a mí no me gusta. Vamos a ver cuando se confirme el tiempo, que lo sabremos o no en directo. No lo sé. Ni idea. Pero dijeron que eran las pruebas hoy, que se tenía que desinflamar la zona que es la posición de Bellingham. Ya, pero es que la posición de Bellingham tampoco es esa. Yo qué sé. Kevin, eh, lo de las posiciones ya ves cómo va. ¿No? Muchos, mucho hermetismo, pero los medios... Bueno, los medios filtran lo que ellos tienen a ver si se cumple. insisto hasta que no veamos el reconocimiento. Está el, el, el comunicado del reconocimiento el parte. Parte médico. ¿Viste algún partido del Palmeiras porque vi uno y todo centro lateral es poco combinativo? Nada favorable. Bueno, Hendrik ha jugado creo que dos de los últimos nueve partidos. Ese dato sí que lo sé. Poco más te puedo decir. Poco más. Pues parece que sí. J Belandria, ¿qué pasa, hombre? El problema con este entrenador es que no da oportunidad a los jóvenes. Bueno, según algunos, a Vinicius le dio y a Rodrigo muchas oportunidades y a más Venga. Entonces. A lo mejor os queréis referir a los canteranos, que es diferente. Hay que recordar que el año pasado jugamos todos los partidos que se pueden jugar menos uno, además de un mundial y casi sin cambios, muchos kilómetros para las articulaciones. No lo sé, yo no soy médico, pero sí que evidentemente lo de Vinicius es llamativo. Vinicius no ha tenido muchas lesiones. Vinicius no ha tenido muchos problemas físicos en su carrera deportiva, más bien al contrario. ¿Cuál fue el último entrenador que sacó al Canteranos en el Madrid? Aparte de Mulovny eh... No lo sé, la verdad Creo que a lo mejor también tendrá que ver con la política del club ¡Balto! Gracias por ese follow, bienvenido Es que yo creo que la política del club va más por Por otra línea, ¿no? Eh... Solari Solari tuvo ese momento con Reguilón Valverde sin ser canterano pero perteneciendo a eh, sí, fue muy valiente. Yo creo que realmente, ojo Topor, muchísimas gracias. Bienvenido a la familia. Vini, esta es la primera muscular. La otra que tuvo fue de tobillo. Sí, es que es un, pero es un jugador muy explosivo, ¿no? Un jugador muy explosivo. Qué raro que no haya tenido problemas físicos. Siempre se ha cuidado mucho eh, y de repente en inicio de temporada, ¿no? Es, es... Algo llamativo, ¿no? ¿Por qué crees que desde eh, Benáquer no ha habido un entrenador en el Madrid que haya ganado dos eh, ligas seguidas? Mm. Pues esto sería una muy buena pregunta, pero vamos, eh, yo creo que cada liga que gana el Real Madrid en el contexto actual del arbitraje español y lo que se, y lo que se ha ido sabiendo, yo creo que vale por dos. Por eso cuando el Real Madrid gana una liga hay que tener en cuenta en qué contexto se gana, porque si todo esto que ha salido respecto al caso Negreira fútbol al Barcelona fuera el caso Negreira Real Madrid, estarían en los medios aún con un delay descomunal y todavía dándole RR que RR guitarra al asunto y de manera constante, ¿no? Pero cuando ves que hay periodistas que dicen que es que al Barcelona le interesa que a Rubiales no le vaya mal de alguna manera, y ves que la porta es vocal y que es parte activa dentro de la federación. Eh, bueno, pues son cosas que pasan por ahí. ¿Qué le vamos a hacer, Rick? Y que anteriormente, Joan Gaspar también fue hombre de la federación clave. Eh, Joan Gaspar dijo lo que dijo en su momento. Eh, pues así podríamos seguir, ¿no? Ayer el, al Villarreal en el minuto 5 ya la habían robado. Eh, bueno, no, mira, tengo que reconocer que no vi el partido porque estuve fuera, así que no voy a opinar de un partido que no vi. Eh, lo que vi que comentaban es que hubo un poquito de compensación en una jugada con la otra. Es lo que, es lo que vi. O sea, es lo que me han comentado, pero no, no vi el partido, estuve fuera eh, y no pude. Álvaro y Gonzalo, porque no los prueban, seguro que valían. Bueno, eh, está habiendo una un efecto llamada dentro de lo que es el el proceso de trabajo de cartera comparativo entre Madrid y Barça, por el caso de la min Mal, y, y entiendo, y entiendo, y entiendo muy bien que haya gente que diga, oye, ¿por qué no el Madrid da más oportunidades a la, a, la, a la fábrica, a los jugadores de la fábrica y tal, no? Y ves que el Barça en teoría prueba más. Bueno, el Barça ha habido un poco de todo en esto. Ha habido mucho... Mucha línea de, de vender también el producto. Eh, la, eh, el caso es que la, la Minjamal sí que tiene un poco de crecimiento. Es un caso que vamos a ver cómo termina. Desde Ansufati, pues realmente en esto estamos. Eh, pero creo que ha habido también mucha venta mediática de, del método de trabajo de la masía con respecto a la fábrica, que es la que más jugadores genera en lo que es el fútbol español. En general, lo que pasa es que es verdad que el Real Madrid. Pues tiene una política distinta, que es proyectar a jóvenes de fuera, oportunidades de mercado y grandes jugadores. Pero bueno, esto es lo que hay. Me dice Orlando que cómo me llamo. Soy Quique. Ostras, Orlando, creía que ya me... me conocías. Pero sí, sí, soy Quique. Es mi nombre, mi apodo. Joder, es que Nico Paz, por ejemplo, no ha jugado un minuto en tres partidos. ¿Qué continuidad? ¿Quieres que tenga el chaval? Es imposible. Sí, 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 estamos ahí. El Madrid la cantera lo tiene tiene un recurso pero un recurso incluso económico ya estáis viendo la política del 50% en la que está inversa el Real Madrid también con los jugadores estamos en eso cederlos o... es lo que hay y si ahora se le... bueno si ahora se lesiona Bellingham Bueno y si se lesiona Lewandowski para el Barcelona Bueno hay muchas preguntas no los equipos tienen que tener recursos tienen que tener recursos la realidad es que Bellingham ahora parece que es un jugador que no es sustituible en el Madrid, ¿no? Está además haciendo cosas brutales. ¿no? Feliz Cor, muchísimas gracias por esa sub. Bienvenido a la family de Madridismo al Día. Los suscriptores, que en cuatro días vais a entrar en el sorteo de una camiseta cortesía de fútbol lufo. Como veis, por ejemplo, detrás mía, las dos camisetas son de fútbol lufo y están muy guapas. Muy buena calidad, podéis ver los comentarios en Google, no os lo digo yo. Tienen muy buenas notas, así que ya lo sabéis. Pero bueno, sobre todo las suscripciones al final, de lo que se trata es de que apoyáis este contenido, apoyáis este canal, y eso está guay. Pero oye, si os podéis llevar un premio, pues, oye, de puta madre, ¿no? Está guay. Yo entiendo lo de cederlo teniendo una plantilla óptima. Quizá no tengan espacio, pero tal y como tenemos la delantera, en serio, no hay un chaval en la cantera para cubrir ese puesto con garantías. Claro, eso es un poco la cosa, ¿no? Mm, en los culés le sale más porque no tienen dinero para gastar más. Ejemplo, los holandeses, cuando tienen dinero, lo gastan a manos llenas. Bueno, el Barcelona gasta, ha gastado dinero, ha apostado por canteranos, más o menos, les ha salido mejor o peor. El Barcelona, el, el, el Barça, donde gasta mucho es en salarios, se ha gastado mucho en salarios, por eso ha tenido, entre otras muchas cosas, los problemas con el, el fair play financiero. Aparte de lo que fue en su momento, ya los últimos años, la ruina de tener a Messi cobrando 300 brutos. Eh... Álvaro el uruguayo, ¿qué pasó con él? Con Álvaro, pues que siga ahí en el Castilla. Ahí lo tenemos. Pero Álvaro a mí no me parece que le haya roto, ni tampoco veo una percepción de un jugador súper top en él. Veo un buen futbolista, pero no, no sé. Yo... yo de hecho veo a jugadores como Arribas. Manuel Ángel, Nico Paz, les veo con más opción de crecer que al propio Álvaro. Por cierto, de Iker Bravo poco se habla ya, ¿eh? Yo me acuerdo por aquí entraba la gente en el canal a pedir Iker Bravo. Pues bueno, Iker Bravo ha tenido unas actitudes absolutamente deshonestas para la profesión, es de lo que se habla. Y una mala praxis a nivel de profesional que lo ha alejado ahora mismo de un patrón competitivo apto, como para sentirse futbolista profesional. De cara a un futuro, a un futuro. <coughs> o sea, para que veáis cómo es la vida. Ana Buti, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vamos? Ah, por cierto, os hago que comentar algo, hombre. Joder, si es que ya os tenía que comentar cosas. Mañana, mañana, mañana entro con María GMC. Si está todo en orden, mañana me tenéis en el canal de María GMC. ¿Vale? El canal amigo de esta casa. Mañana me tendréis pues, a las 11 de la mañana. Me tendréis por ahí, ¿vale? Parece un entorno parecido al de GC. Pues no lo sé, pero todo lo que llega es malísimo ahora mismo. Vamos, que la noche le confunde. Hay un poco de todo, sí. ¿Qué opciones tiene Marvel de ocupar un puesto de suplente en la plantilla durante esa temporada? Bueno, es la opción que ahora mismo contempla el Real Madrid hasta el día 28 de agosto pero realmente Marvel a mí tampoco me ha parecido que tenga un, un asentamiento y una fiabilidad, una seguridad como para ser central primer equipo. Lo que pasa es que el jugador que tenía ese techo y esas prestaciones actualmente para sentirse jugador casi de facto primer equipo y que ha estado en convocatorias reales del primer equipo es eh, es Rafa Marín, Rafa Marín. Pero es que Rafa está en el Alavés cedido. Y volverá el año que viene y si todo va bien y como no se va a fichar a nadie como central, creo yo, pues Rafa Marín debería ser el cuarto central la próxima temporada, teniendo en cuenta que la próxima temporada pues es probable que Nacho ya termine su contrato con el Real Madrid. Ya sabéis que Nacho ha firmado un año. Marvel estuvo en el Mundialito, creo. Sí, pero realmente, o sea, creo que, que Rafa Marín ha, ha habido un momento de mayor expectativa dentro del club que con Marvel. Pero bueno, tiene grandes condiciones físicas, atléticas, eh, se cruza bien, pero a veces mentalmente tampoco está muy centrado en los partidos. Eh, de hecho, ayer se mete un gol en propia en una situación un poco rara. Bueno, si a lo mejor no te sale ninguno, pero también te puede no salir un jovic, o un Hazard. Al menos los de la cantera no te cuestan pasta. Bueno, es una manera de verlo, sí. Es un buen análisis, la verdad. Para que no vamos a engañar. Algunos hablan de Gonzalo Martín eh, como atacante. ¿Cómo lo ves, Kike? Gonzalo ahora mismo es un jugador un prospecto top 6 top 7 de la cantera Real Madrid me parece que tiene muchas condiciones lo he dicho al principio del stream tiene gol tiene potencia tiene carácter tiene versatilidad posicional a nivel táctico ofensivo me parece un jugador muy muy rico muy rico a nivel que se pueden hacer muchas cosas con él se puede crear ahí un jugador interesante y creo que a la, a la gente es un perfil de jugador que le gusta porque no para de luchar el tío ¿eh? o sea y luego físicamente es una bestia y por arriba es un escándalo también. O sea. Hola, muy buena, Rosa. Bueno, eres José, ¿no? Hijo de Rosa, creo. Recuerdo, me suena Rosa Garrido, que eras el hijo de Rosa. Vale. Eh, a ver, a ver. Ayer Marvel patinó. Veo a Chuamení de central antes. No, yo antes veo a Mendí, que a Chuamení. A, a Chuamení no me lo toques de central. O sea, perdón, de pivote. Me va a dar un parraque. Perfil Morata del Castilla, sí, en cuanto a las. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Sí, puede jugar de, de falso extremo, de segundo delantero, puede poner centros, puede poner carreras, puede poner goles, sí. Pero Gonzalo esperemos que salga un poquito más maduro. Eh, porque Morata, a nivel de madurez, era un niño mayor. Esperamos que Morata en la 16-17 dio un rendimiento sensacional al Real Madrid. Y eso es objetivo. Objetivo en ese equipo B que tenía sin Edinsidan y para entrar en el primer equipo mientras este y de baja, te parece buena opción. No me parece mala opción nunca dar una oportunidad a jugadores con crecimiento. Pero el Madrid tiene que estar mirando el mercado desde hace mucho tiempo y fichar a un atacante antes de que cierre el mercado. Hola, aquí que tocará jugar 4-3-3. No lo sé por qué. Si te van quedando cada menos elementos, pues el 4-4-2 gana firmeza. Eh, yo creo que el, el, el ataque que va a jugar. Ante el Tenerife, uy, al Tenerife estoy fatal, joder, chaval, estoy mal de la cabeza, perdonad. Eh, ante el Getafe mmm, va a ser Bellingham, que lo cuento como atacante justo detrás, Rodrigo y, y José Lu. Creo que van a ser los atacantes. Ahora bien, yo metería a brain antes que a José Lu y José Lu me lo dejaría para los últimos 20 minutos como un recurso frente a un equipo cerrado que a lo mejor en un momento determinado requieres de los centros. Eh, Kike, ¿sabes algo de Arda cuando regresa? Dicen que a finales de septiembre podría estar activo para jugar. Sería una brutal noticia. Si me dicen que es 28 de agosto y en un mes ya está Arda para jugar, me encantaría. Porque se habló allí, se habló en su momento de dos y tres meses. Pero parece que, como el menisco no lo tenía muy afectado, parece que fue, fue, fue una, una artroscopia, creo, lo que le hicieron. ¿Puede ser? Yo no soy médico, ¿eh? pero me suena. Yo creo que es Brian y Rodrigo los que tienen que jugar, pero creo que este es capaz de poner a José Luis titular y ya está. Punto. Pues si no le gusta al, al italiano Brian, no sé para qué ha venido. No entiendo. Y vamos, que no te guste Brian, oye, que tendrá más o menos techo, que te parecerá mejor o peor, pero Brian es un mejorador de jugadas. Si quieres centros, metes a Modric y Cross, entonces sí merece la pena poner a José Luis. Eso en la segunda parte se puede dar. Pero de primera instancia, yo me metería a Brian. Rodrigo para desgastar la defensa, muchos movimientos sin balón y desgastar al Getafe, que va a hacer un, un entramado táctico de, de, de seis defensas, como le hizo al Barcelona. Vamos, al Barcelona le hizo un 1-6-3-1, un o sea, fue una auténtica barbaridad defensiva. Pues en el bernabéu imaginad y están en su legítimo derecho de hacerlo. Eh, ¿Vendrá en papel 31? Pues no lo creo. Yo tampoco entiendo lo de Brain y el turco fue Artroscopia. Vale. Gracias, Fran. Crack. A ver, chicos, ¿cuántos somos en directo? 100, 181 personas. Eh, sois unos cracks. En la plataforma morada somos un montón. En la roja también somos bastantes. Pero guay, 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 guay. Bastante gente. Muy contentos. Eh, por cierto, en las próximas semanas vamos a abrir también. Eh, el espacio para patrocinadores dentro de madridismo al día ¿Eh? empresas webs que quieran patrocinarse dentro de madridismo al día abriremos también en ese sentido etapa para patrocinadores eso está por confirmar pero para que lo sepáis aquí vamos sin trampa y sin cartón que vamos sin filtros decimos o oh, casi todo os lo contamos saludos crack cuál sería la plantilla más completa que ha tenido el Madrid en los últimos años la más completa para mí la de la 16-17. Plan A, plan B. Zinedine Zidane. Doblete. Liga y Champions. Mientras que de tiempo, como se dice hasta el rabo, todo es toro. Del refranero español. Pues sí, pero vamos, que yo lo veo chungui chungui. Lo veo muy difícil. Creo que ya todo lo que está yendo en la línea mediática es... Es claro, ¿no? O sea, creo que es claro que ya la línea mediática está siendo... Mbappé se queda. Oye, que de repente hay un giro de la leche y... wow ¿Sabes? Y flipamos todos. Y flipamos todos, pero... Eh... Sí, la 16-17. Esa plantilla era una plantilla espectacular, con jugadores además en un estado de carrera muy bueno. Jugadores como Mateo Kovacic, como Isco Alarcón, como James Rodríguez, el propio Morata, Pepe... Era una segunda línea espectacular, el banquillo que tenía el Real Madrid. Asensio, que aparecía ya en su primera temporada con el Real Madrid tras estar en el, en el Español cedido. Eh, era un equipo espectacular. Eh, la plantilla más larga que ha tenido el Real Madrid. Danilo, Nacho, es que eso era una cosa de locos. Tenías 21 jugadores ahí para competir. Increíble, increíble. Claro, ese equipo, y aún así la liga se ganó en Málaga la última jornada. Pero claro aquí ganar una liga, insisto, las ligas del Madrid valen por dos. Y me remita a los hechos objetivos. Un club ha pagado al vicepresidente del CTA durante años, años y años. Digo yo que tú, cuando pagas montantes como los que pagas, es para obtener algún tipo de rédito o recompensa. Y el que no lo quiera ver, pues que está ciego y no lo quiere ver. Si hubiera sido eso el Real Madrid, mamma mía, chico. Lo de ganar ligas en este país tiene un mérito increíble. Yo siempre digo que las ligas del Madrid tienen valor por dos. Valor por dos. Con el establishment que tenemos aquí. Arbitral, temperamental, de medios de comunicación, etcétera A ver, Dani rm ¿qué es esto que me ponéis por aquí? No, esto no lo puedo poner, chicos. Eh, es lo de es lo de gigantes. No lo puedo poner por tema de derechos, ¿vale? No quiero que me, me, me peten. Que mi canal tiene una facilidad para tener strikes o, o avisos y cosas raras que bueno, flipáis. Ten en cuenta que estoy también enviando señal desde YouTube. Yo creo que el Madrid no va a comprar a nadie para reemplazar a Benzema. Yo no sé a ti, pero a mí me pinta mal esta temporada. Ojalá me equivoque, pues yo voy como tú, pero pero esto si lo dices muy alto eres un vinagre. Yo estoy de acuerdo. Es difícil encarar así una temporada. También te digo somos el Madrid y somos acost estamos acostumbrados a hacer cosas raras. Es muy grave que el ataque del mejor club del mundo sea José Lu, Rodrigo y Vinicius. A pesar de esto, no hay críticas de la afición. Sí que hay críticas de la afición, pocas de los periódicos, porque hay muy buena relación con el entrenador y. Y a lo que hay. Me temo que vamos a sufrir como la temporada pasada. Eso sí, eh, estos mismos que son los que van diciendo que es que hay que apoyar al equipo, sea como sea, en todas, y apoyar todas las decisiones, son los que luego a final de temporada, si la cosa sale mal, te dirán que es que el Madrid tenía que haber fichado un delantero. A ver, la cámara que se me desenfoca. Joder, no. Perdón, ¿eh? Vale, la he cagado. Vale, perdona, ¿eh? No sé, ahora. Uf, qué susto No había asustado. Eh, tampoco se ve bien del todo, eh pero mejor lo dejo así, porque si no. No saca a Abraham porque lo ve. En banda o de Bellingham, por... pero no en punta. Tendría. No, no, no. Brian puede jugar por dentro y por fuera. Eso a mí. Hombre, sí, si, sí, si, si está poniendo a Bellingham de delantero casi, no va a poder poner a Brian de Falso Extremo, que ha jugado ahí muchísimos partidos. En el Milán menos. En el Milan, perdón. ¿Prefieres a Gruba o a un cuatro tirador? Pues mira, como, como bloque, como bloque, a, a título táctico colectivo, yo prefiero a Aruba. Porque creo que el Madrid en Defensa ha perdido algo sin Hanga, por ejemplo, y me dirías, ¿qué, qué tiene que ver? Pero creo que necesita un activo defensivo en, en el interior. Además, es bastante homologable con, 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 con Yabusel. También es cierto que Garuba ha cogido masa muscular y ya tiene más un aspecto de. Macho, es que me estoy poniendo. Nervioso. Ahora, eh, está cogiendo un aspecto de 5, más que de 4. Pero bueno, yo creo que puede, es un cuatro y medio en Europa. Puede jugar de 4 y puede jugar de 5. Y eso también hace que Poirier, que el año pasado estuvo muy mal, por momentos, en algunos bien, pero en muchos muy mal, se tenga que currar el puesto de rotación con Tavares. Qué bien sabe ahora, hombre. Vamos a ganar la liga como mínimo. La temporada pasada teníamos la barriga llena y nos dejamos ir. Uf. Mucha confianza veo yo. El Barça con poco te gana los partidos. Con poco y con nada. Bueno, el Barcelona. Ganó un partido ayer al Villarreal que lo tenía jodido, no lo siguiente. El Barcelona va a obtener muchos puntos, muchos puntos. Es una pena, Brahim apenas ha jugado. Nacho se estrenó este fin de semana con apenas minutos. Este italiano más de lo mismo, sin saber presionar nada de nada. Anchorotti tiene su método. <laughs> la, la plantilla del Barça es bastante más completa, seamos honestos. En algunas posiciones, sí. Oye, pero que hay gente que es muy honesta y puede pensar diferente también. ¿eh? No os peleéis por el Brasil-España de básquet. No, no nos vamos a pelear. Lo veremos ahora en un ratito. Eh, no nos vamos a pelear por eso. Habrá cordialidad, como siempre. Por cierto, sé que es un off-topic que no viene nada a cuento, pero es que yo soy mucho de. Me he vuelto. Siempre lo he sido, pero ahora más. Mucho de deportes minoritarios también. Y me apetecen mucho los Juegos Olímpicos. Mucho. Quedan 11 meses. Se me está haciendo larguísimo. Necesito los Juegos Olímpicos ya. Me encanta, tío, vivir los Juegos Olímpicos. Me parece algo precioso. Además, en 2024 son en París, por lo que en horario va a ser brutal. Voy a consumir ahí, o sea. Si va todo bien, voy a estar ahí a full. Y. Igual. ¿Arribas un Pedri? Pregunta Daniel. Me parece que Arribas es más ofensivo. Pedri es más constructor. Arribas creo que tiene un, un foco de llegada superior. Pedri es más eh, conductor desde el medio. Pero vamos. A ver cuál es la evolución. El 5.000 de Katir fue una locura ayer. Sí. Como Desde los cinco años en España. ¿Eh? De los cinco años en España, a tope. A ver, paulazo ¿qué pasa? Hombre, día aquí que hoy por aquí tomando desayuno. ¿Salió comunicado al Madrid sobre solución? No, de Vinicius no hay nada. Es momento de Brian y volver a tres delanteros. Eso no lo vamos a ver, pero sí, lo de que vuelva a Brian estaría. Meter a Brian estaría muy bien. Estaría, estaría bien. A mí no me parece más plantilla la del Barça que la del Madrid. Tenemos a los dos mejores, hombre, hemos perdido a Courtois, hemos perdido a Militao, no hemos cogido ningún recambio de Benzema. Creo que esos son unos factores que hay que tener en cuenta, pero bueno. Yo creo que el Madrid es superior, pero no creo que haya una gran diferencia ¿eh? a nivel de plantilla. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué insider crees que va a quedar más tocado de esto? Joder, Mike, macho, vas a de huello, eh. Sé que me tienes cariño, pero malos goles de Asensio que algunos fueron e importantes, pero bueno, creo que eso se puede sustituir mejor. A ver, con respecto al tema de los insiders que van a quedar tocado, yo no voy a hablar de ciertos insiders ni creadores de contenido. He tomado esa política, eh, pero obviamente va a haber gente tocada, tocada, tocada porque ha ido todo al rojo. O sea, hecho como en el casino, así. Todo al rojo. Y eso tiene un riesgo. Sobre todo si tú has dado una serie de informaciones que no se han cumplido durante este tiempo, ya tienes unas piedras que, digamos, te van haciendo mella en el camino. Entonces ya solo te queda la bala de que llegue, sea como sea, para venderlo bien mediáticamente. Si no, estás muy jodido. Muy jodido porque has asegurado el 100%. Hay otros, en cambio, que han asegurado un optimismo. Una, digamos, un optimismo, una línea positiva con respecto a Mbappé, tal, no sé qué, pero te iban dando una información, digamos, que podía cuadrar y donde no se catapultaban con lo de Mbappé, en plan hecho, 100%. Los que lo han dado 100% hecho son los que están jodidos, esos están muy jodidos. Pero de igual manera tienen la virtud, seguramente, de poderle dar la vuelta, porque algunos de ellos son suficientemente inteligentes para poderlo dar la vuelta, sabes. Así que de igual manera no quiero ni que les vaya bien ni que les vaya mal. En realidad me importan muy poco. No porque yo porque hay gente que yo creo que es capaz de yo qué sé de, de, de ir a sus canales y apedrearlos mediáticamente. En eso desde este canal no vamos a estar nunca. Ahora bien, evidentemente si tú a mí me preguntas pues yo te diré a quien considero más o menos honesto. Pero tampoco vamos a entrar mucho más en eso. Y ya le he dado a, a todo ese tema demasiado tiempo. Saludos desde Guatemala. Muy buen canal, hombre. Pues muchas gracias, macho. J, JL Anderson. Pues muy bien, tío. Gracias de verdad. Me hacéis sentir guay. ¿Cuántos somos en línea de, de mole al like? ¿Cómo? Eh, ¿Crees que el Madrid no fichará? Alguien a última hora en plan a las 12. No digo Mbappé, sino alguien random. Why not? Pero no lo veo. No lo, no lo veo, pero veremos. Dos de tres. O dos de por tres. Gracias. Gracias por el follow. Quique, si tuvieras a Mbappé seguro para 2024, ¿aceptarías no fichar nada arriba este año? No. Aceptaría ser un club muy inteligente y mo haberme movido con una cesión. Te mueves con una cesión de un delantero que tenga experiencia, que te pueda dar cosas y no José Lu. Me diréis, José Lu vino cedido, sí, pero os hablo de un jugador con más media internacional y de más categoría. Una opción económica, alguien que hubiera terminado contrato, no sé, cualquier cosa, un plan. Un plan. Tienes que tener un plan. El Real Madrid tiene que tener una perspectiva largo plazista, pero donde el largo plazismo deja un hueco al cortoplacismo puede ser. Mira, por ejemplo, dice Paul Lasso, un chicharito. Pues mira, un chicharito, algo así. Algo de eso. Chicharito en un momento determinado te daba una serie de goles. Ocho en su momento, no sé, lo que fuera. Tal, llegó el invierno y, y ya está. Seleccionó Benzema, vino Chicharito. Obviamente, Chicharito era peor que Benzema, pero necesitábamos a alguien. Por aquel entonces estaba Cristiano por ahí. Eh, ¿Cuándo habrá sido la última vez que el Madrid ha jugado una temporada sin nueve? Bueno, el Real Madrid nunca ha jugado sin nueve, sin el número nueve. En España no hay nada interesante arriba. ¿Se te ocurre algo, aunque sea cesión en España? No. Yo al fútbol español no le daba nada, en absoluto. Yo buscaba afuera. Los clubes españoles van muy bien ellos solos. El Madrid es el mal del todo. Y Tebas lo hace todo fenomenal y maravilloso. Está generando una cantidad de productividad a los clubes buenísima. Claro, Chicharito pues hizo un apaño. Por ejemplo, a mí que jugador me hubiera parecido una oportunidad de mercado con un año de contrato que le quedaba, Marcus Rashford me parece una opción, Marcus turán eh, Dusan Blaubich con un pago X pero en cesión, la Juve necesitaba dinero, incluso a las malas un Edin Seco, que hubiera podido paliar algo una temporada. Eh, ya ya otro nivel obviamente Balogun, Jonathan David, hubiera habido muchas muchas opciones. Muchísimas gracias. H, no sé cómo pronunciar eso, tío. H R S X X. Muchísimas gracias, hombre. Kike, ¿qué te parece el delantero centro del equipo de Xavi Alonso? Boniface, por ejemplo. Boniface, os lo puede decir Ana Paula. Yo antes me dedicaba a trabajar de otra cosa relacionado con el deporte. Pues yo me tuve que ver un partido del San contra el Leverkusen. Del San contra el Leverkusen. ¿Sabéis dónde ha terminado Boniface, no? Boniface. Boniface Boniface. Seis Leo, gracias por el follow. Eh, Boniface termina en el Leverkusen. Boniface es un jugador que no lo ha conocido. Sanguilois, equipo revelación de la Liga de la. ¿Cómo se llama? La Júpiter League, ¿no? La Liga Belga. No me acuerdo cómo se llama. Eh... Y es un chico que tiene una pinta brutal. El Madrid tiene que moverse, tío. No hay delanteros. Uy, no hay delantero lo dices tú no hay delanteros, cojones, claro que hay delanteros lo que pasa es que si tú estás haciendo un puente entre este año y el 24 tendrás que buscar una opción de jugadores con un año de contrato o jugadores que terminen contrato o buscar sesiones de jugadores experimentados oportunidades de mercado Madrid es especialista en eso es un club que ha demostrado inteligencia con Rudiger, con Álava, con Courtois si de verdad el Madrid como siempre ha proyectado es en papel 2024, no puedes dejar el, el postado sin Benzema que Benzema era clave en este equipo. ¿Cómo que el Madrid no puede fichar gente que nadie conoce? ¿Cómo que el Madrid no puede fichar? A ver, o sea, el Madrid tiene que fichar jugadores en x contexto o más o menos experimentados. Pero Real Madrid con los recursos que tiene lo puede hacer perfectamente. Lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. <coughs> Sí, Benzema era único, por supuesto, pero es que no puedes pasar de Benzema a nada. O sea, de Benzema a nada, aquí hay un punto intermedio. Harry Kane hubiera sido buenísimo, pero Harry Kane, el club, dejó espacio para Mbappé y Harry Kane lo dejó al lado. Eso lo han dicho periodistas, gente en teoría con información. Pero Harry Kane estaba ahí. Su momento, Havertz. No metió muchos goles Kai Havertz, pero Kai Havertz, por los 65 más variables que creo que ha salido... Pues no me parece una mala opción. Porque javier es un jugador joven que a una de las malas, en un momento determinado, tiene, tiene cartel y lo podrías vender si te sale mal. Y Jaber es un jugador que te puede jugar de extremo, de mediapunta y delantero. Multiposicional. Opciones había. El Madrid no ha querido encararlas. Ya está. Porque el Madrid va a o nada. Y entonces lo que dice Backladders, pues está ahí. Bellingham ahora mismo está tapando eso. Eso estamos. A que, a que Bellingham haga obras y milagros. Gracias, Rollo Rosal. Muchísimas gracias. E insisto, esto no es ser vinagre. Es analizar una plantilla, una escuadra. O sea, una escuadra, un equipo. Con sus plus, con sus contras. Con lo bueno y con lo malo. ¿Que todo es malo del Real Madrid? No, porque ahí, coño, lo de Bellingham es la hostia. Pero en el fútbol de hoy en día. Creo que encarar una temporada tan dura como la que puede tener un Real Madrid con cuatro elementos me parece poco. Me parece poco. Ya lo fue el año pasado con cuatro elementos, poco. Porque explotamos a Vinicius hasta no poder más. Y a Benzema hasta lesionado jugaba, tíos. Que yo he visto a Benzema jugar partidos medio cojo, tío. Yo me acuerdo de un partido contra el Almería que ya el Madrid estaba perdido en la Liga. Gracias, Play... Playbor... 09, gracias, hombre. Bueno, aquí me habláis de Santiago Jiménez, por ejemplo. Pues yo no le he visto a Santiago Jiménez, pero entiendo yo que, que tiene que haber un scouting. Que lo hay. Y buenísimo con Juni Calafat. Pero, hombre, con Mbappé lo que pasa es que en la hoja de este que lleva el club, como dice Angulo, han puesto un porcentaje absurdo, con razón o sin ella, en la casilla del coste de oportunidad. Pues no lo sé, lo que dice Iñaki. Pues, a mí me parece un error deportivamente. Y esperemos no pagarlo. O no pagarlo y esperando que Bellingham meta los goles de Benzema un sentido oye que si Bellingham es capaz de meterte 30 goles esta, esta temporada fenomenal cuando el Madrid ha ganado algo últimamente ha sido con un Benzema balón de oro tal cual con un Benzema balón de oro de 40 goles Luis Díaz de Liverpool Luis Díaz me gustaba mucho el colombiano no Oporto era muy bueno y en el Liverpool, pues. De verdad que tuvo lesión también, tal, pero es un muy buen jugador, ha dejado ya destellos. Por cierto, Salah se dice, ¿no? Que se va a ir al. Lo vemos, Salah. Se puede ir a. a Arabia Saudí, ¿no? Gracias, Kelvin, hombre. Bueno, a ver, en un momento determinado, si somos aquí. Eh... 500 personas en directo. Comprenderéis que no puedo leer los mensajes, pero yo intento. Con sinceridad, siendo madridista, incluso habiendo estado el año pasado colgando vídeos del Real Madrid en YouTube, he de decir que estoy un poco ya has quedado de Mbappé. Hombre, es normal estar en. Has quedado con el tema de Mbappé. Es normal. Genera mucho, mucho estrés, tensión. El problema es que lo paguemos con la gente. Que lo paguemos por pagar. Y con gente que no ha ido vendiendo humo, ni vendiendo nada. Ese es el problema. Y si al final no fichamos a Mbappé en 2024, valdría con dos buenos laterales como Riz. A ver, Francisco, Riz James está teniendo muchos problemas físicos. Bueno, lo ahí va a jugar que da gusto. Y con respecto a Riz James, es que es un jugador que no para de lesionarse últimamente. El beneficio riesgo de Riz James no me parece asumible, porque el chasis se va a ir a la parra. Contrato hasta 2028. Como lo tengan que vender, te van a pedir dinero. ¿eh? Lo de Alfonso Davis debe hacerse. Obligatoriamente en 2024. O sea, me parece una operación. Por mucho que me digáis de Fran García, es que Alfonso Davis, chico, no puedes dejar pasar eso. Quique y Gabriel Barbosa, Gabigol. Uf, Gabigol que se quede en su casa, lo siento mucho, con todo el respeto, ¿eh? Uf, Yo no puedo con Gabigol. Y creo que Ana Paula tampoco. Gabigol. Vamos, antes, antes te digo que traigan a Pedro de Flamengo. Y tampoco. un germán cano de Fluminense, tío. Por ejemplo, Goles a Cascoporro, veterano, un año cedido. Le pagas a Fluminense un dinero, eso sí a Fluminense le haces un descuadre que lo revientas, pero Somos culpables nosotros de lo de este verano de Mbappé. Florentino ha dicho 2024, bueno, Florentino a un aficionado se lo dijo y también dijo que no iban a venir más fichajes y vino Guler. O sea, Florentino. Florentino, a ver, pero si es que informativamente, también el chiringuito en su momento habló de 2023. Antes de que se fueran de vacaciones y tal, y dejaron ahí todo, y luego, no, nosotros no. Nosotros siempre hemos ido en este. Ha habido mucha irresponsabilidad informativa. Y luego hay gente que ha vendido humo de manera interesada para el clic. Para el clic, para monetizar y tal. ¿Qué fue de nacimiento? Ah, de Mateus nacimiento, pues Botafogo está primero en la liga brasileña y muy bien, pero Mateus no está haciendo gran cosa. Vamos, es más, tendría que ver yo qué está haciendo Mateus nacimiento, porque no me suena que está haciendo nada. Sonaba mucho tal. Es que hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Ese tal Gabigol tuvo su, su momento de popularidad y ya se esfumó. Está otras cosas. Mm, será un vinagre, pero esta plantilla tiene unas carencias ofensivas muy importantes. Yo diría importantes y no eres un vinagre, por eso. Esta tu opinión, estoy de acuerdo. Oye, ¿qué está pasando con Endrick? Pues que está jugando poco, están contando poco con él y se está abriendo una atmósfera de, de tensión. Y algunos van a intoxicar con el tema. Creo que es una inversión. A ver, lo de Endrik. Hay que, hay que reconocer que el fichaje de Endrik. Si analizas el fichaje de Endrick con respecto a Vinicius y Rodrigo. Yo creo que estaban un poco más hechos Vinicius y Rodrigo que Hendrik. Cuando se materializó, no cuando se les observaron, que ya llevaban tiempo atrás. De hecho, a Rodrigo, bueno, ya sabéis Rodrigo, ¿no? Rodrigo se lo quitamos al Barça en el último momento. Lo tenía muy hecho. Eso no, no me lo invento yo, ¿eh? lo, lo ha dicho Rodrigo. no sé si mentira o dirá la verdad. Yo creo que dice la verdad. No le veo a Rodrigo mintiendo con eso. Eh, y estaba en Santos bastante, bastante hecho. Y el caso de Vinicius, un poco más, tres cuartos de lo mismo. Hendrick, yo creo que eres un poquito el más neófito de los que hemos fichado, pero es verdad que su plus de prospecto es muy alto. Entonces, el Madrid ahí ha arriesgado mucho, porque además son mucho dinero. No voy a decir las cuentas tipo Fabricio Romano, que te cuenta hasta el valor de los calcetines que lleva o las zapatillas, pero es pasta. Entonces, amortizar eso. A ver, Rodrigo ya está amortizadísimo. Vinicius está amortizadísimo. Vamos a ver si Hendrik lo podemos amortizar. Ojalá que sí. Por desconocimiento, Kike, que vale más un clic que la propia dignidad? Es decir, tanto se gana en YouTube como para dejar a un lado en YouTube. Si consigues muchísimas visualizaciones se puede ganar dinero. No es mi caso porque yo no llego a ese nivel. Eh, estoy lejísimo de los mejores canales de YouTube Real Madrid, pero se puede ganar mucho dinero, bastante. No sé lo que es mucho o poco para ti. Se puede ganar dinero. Puedo ganar. Yo no, ya te digo, mi, mi producto no es lo suficientemente bueno para ganar dinero, pero me consta que hay gente que gana mucho dinero con, con, con YouTube, ¿no? Hendrik, hay que darle tiempo en un club cedido. No sé si hay que cederlo. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es dejar que crezca. Natural, proceso. ¿Qué te parecería traer a Reinier? Bueno, Reinier no hay que traerlo porque ya está. Es decir, él está entrenando al margen. Pero si termina el, el mercado y no sale, está en el equipo. Sí, o sea, Fabricio te cuenta de todo. Y eso que Vitor Roque me encanta, ¿eh? me parece muy buen fichaje. Yo digo todo, no tengo problema. Vitor Roque me parece un movimiento buenísimo. De hecho, Víctor Roque tiene más experiencia con la Libertadores, por ejemplo, y tal, que hizo el año pasado. Tiene más experiencia que Kendrick que, que Un año y medio más, un año. Todo se nota ahí. ¿Por qué los medios de comunicación actuales no critican al presidente como criticaban a los antiguos presidentes? Florentino, te, ¿te refieres? Pues no lo sé. Pero vamos, en el grupo Prisa seguro que no van a tener problema en pegarle cuando se pueda. Eh, pero si Hendrik no juega ahora mismo en su equipo, va a jugar en el Madrid. No, bueno, es una cuestión evolutiva. Vamos a ver cómo termina su última temporada en Palmeiras y, y ya está. Hay cosas muy raras en el fútbol, ¿eh? Cosas muy raras. Vamos a ver cómo crece. Vamos a verlo. Sí, bueno, Reinier no está apartado porque es un jugador que en principio no, no contaba en absoluto a Ancelotti, que la idea era cederlo, venderlo. Lo que pasa es que Reinier ahora mismo es un jugador que no tiene mucho mercado, que tiene un contrato hasta 2026, si no recuerdo mal. Eh, costoso, no cobrará poco. Y eso colocar a un jugador, por muy joven que sea y por muy bueno que fuera en Flamengo, lleva dos años y medio que no rasca nada. Reinier es un segundo delantero con un margen de gol interesante, con muy buen golpeo de balón, con olfato, con calidad, pero no. Dice Dalolo Corona. Criticar a un presidente que lleva seis copas de Europa te puede dejar mal. Pues sí, también esa es una muy buena respuesta, ¿eh? Um, yo creo que tu producto es bueno y que la constancia te irá a ir creciendo. Eres plural, directo y sobre todo no eres un fan desatado y no estás buscando el hype, solo el rigor y tu opinión de los temas. Hombre, Marc, pues muchas gracias. Eh, pero vamos, estaremos trabajando en ello desde la constancia, a la regularidad. Ya hemos ahí dos añitos, dos añitos con, con full plataforma roja y en la morada pues bastante menos y creciendo. Iremos viendo dónde llegamos. Hasta donde lleguemos, llegaremos. ¿No podría ayudar a Reiniero al Castilla? Podría. Sería una opción. Mónica, gracias. Bienvenida a la familia de Madridismo al día. Dicen que Lukaku es malo y prefiere entrar a Reinier o Hendrik. Lukaku ha tenido mala temporada, pero Lukaku en el Madrid metería... Bueno, Lukaku, mala temporada. Ha tenido algunos problemas físicos, aun así marca 14 goles. Eh. Como un recurso en el Inter. Subcampeón de Europa. Eh, gracias, aguacate. Muy rico, hombre. El aguacate... A Ana Paula le encanta el aguacate. Le encanta, le encanta a mí. Hmm. ¿Has visto el inicio de temporada de Blauvitz? Yo sigo con mi pedrada de que Dusan... A ver, si Blauvitz está bien metido... A ver, es que no... no, no Tenemos muy mala memoria. Blauvitz sí está bien. O sea, el Blauvitz de hace un año es una cosa muy hardcore. O sea, Blauvitz recién llegado de Fiorentina, Juve. Es decir, eh, el Blauvitz con el número 7 y no con el 9 en la Juve era una auténtica barbaridad. Yo lo recuerdo unos... Eran unos cuartos de final en la Champions contra Villarreal. Era un jugador que daba la sensación de imparable. De imparable y empezó, o sea, Blaovic tiene unas condiciones para el fútbol brutales, brutales, o sea, te gana por físico, por fuerza, por remate de cabeza, un golpeo de zurda exquisito, o sea, es muy buen delantero. ¿Qué es lo que pasa con Dusan? Que ha tenido unos problemas de pubalgia, un mundial en el cual no ha podido competir. Y una Juventus, que es un territorio ahora un poquito inhóspito para el crecimiento individual de cualquier jugador. Pero Blaovic, todos estábamos de acuerdo. Jalan, Mbappé, Lewandowski, Benzema. Dusan Blaovic. Hace año y medio, dos. Os hablo, ¿eh? Vamos, miraos Twitter. Hace dos años con Blaovic. ¡Uh, ¡Oh, joder! Pues si no viene Jalan o no. O Mbappé, tal. Hay que ir a por Blaovic. Blaovic era un top 5, top 6 de delanteros, centros, delanteros. Como lo queráis llamar. De los jugadores, gol. Hace dos años, Benzema, Lewandowski, Mbappé y, y jalan ya que iba asomando. He visto una manita por ahí, sí, por aquí estaba a Paula. Nada, Ana Paula estaba por aquí echando un ojo. El problema de Lukaku es que se ve. A ver, <laughs> aparte de eso que comentas, que está muy bien tirado 2D por tres, es que Lukaku ha salido muy mal de muchos equipos. Es una bomba de relojería. Es verdad que es un si tú haces una cesión, pues el riesgo es menor y si sí, te sale bien es un delantero muy bueno, pero es un perfil de jugador que no que no creo que aborde el Real Madrid. Andrés, muchas gracias. Bienvenido a la familia. Bueno, y el directo guay. eh La verdad estoy, ya sé que soy muy pesado, pero bueno, funcionando bastante bien, bastante bien. Al final, coño, por mucho que lo pase bien y tal, si veo que hay apoyo y que hay gente, pues es que estamos haciendo buenas cosas en los streams. Si viera que no hay apoyo, pues qué mal rollo. No, no lo veo tampoco. Lo de Lukaku pensamos igual. Sí, lo de Lukaku yo lo veo una operación. No me termina de cuadrar. Ahora bien, si te lo traen de repente en modo random, 5 millones, pam, pam. Yo le dejo ahí el 30 años. Jugador que con potencial como el que tiene y ha demostrado a cuenta gotas, te puede dar cosas y te puede hacer cosillas. Buenas tardes, hombre. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy caerá un vídeo sobre el tema del 9 o algo de esto, el tema del 9, a ver si sale de Vinicius Si es que Vinicius no, no sale, tío, la información No sale, entonces nada, estaremos atentos chicos Bueno, parece que lo de Joao Cancelo se va a hacer, de hecho para hoy, se están ya armando documentos El portavoz del Barça favorito Romano así lo está comentando Así que bueno, parece que se acerca el momento de que yo cancelo llegue al Barça. Cesión con opción de compra. Yo hago cancelo. Para el Madrid me hubiera gustado. Ahora bien, Pavard me molaría. Si lo de pagar se hace, bueno, mejor eso que nada. Pero el Madrid tiene que fichar un delantero, un cedido, hombre. No se puede. Hay que ser un poco responsable. Todo lo que termina en Vic hace temblar en las oficinas del Madrid. Exceptuando Miljatovic. Todo ha salido regular. Con Ongenovich empezó todo. Bueno. Eh, sí pero hay que quitarse eso de de, de Luka, Jovic, ¿eh? Luka Jovic es uno cada jugador es diferente Madrid se tiene que quitar de esas cosas aparte yo de lo que digo de Dusan Blaovic es un movimiento de pagar un dinero y una cesión es decir 20 kilos a lo mejor y cesión la lluvia necesita dinero para mí Alfonso Davis tiene que llegar al Madrid para mí también el Balic leyenda ojo ¿eh? Balic Bolic os acordáis en el Rayo Vallecano el Balic y Bolic con cortícoles, con cortícoles van a pagar. Sí, no sé con qué van a pagar. Pero ya harán algo. Se les permite, lo van a dejar y ya está. Esto es con lo que hay que competir, chavales. Es lo que hay. Eh, y bolo, coño, y bolo. Bolich, bolo y balich. Joder, ese, ese rayo 2002, ¿no? Más o menos, aprox prox. Remember rayo Michel que juega en Europa. Me suena a mí. Europa, la UEFA, la antigua UEFA. Bueno, chicos, eh, historias del abuelo Cebolleta, Cebolleta aparte. Vamos a ir haciendo una raid, ¿vale? Os dejo con el doctor J. Vuelvo mañana a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Os dejo con el doctor desde la plataforma morada y en la roja tendremos contenido esta tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias a los subs que se han sumado hoy, ¿vale? Suscripciones, eh, follows. Guay. Y sorteo el próximo 31 de agosto, ¿vale? Para los subs de la plataforma morada. Porque para la plataforma roja ya hemos sorteado. Que ya tenéis vídeo en el canal. ¿Vale? Sorteo para la plataforma morada, próximo 31 de agosto. Pasad un buen día. Hasta mañana, 2 de la tarde estamos. Chao, chao. Ya se está armando la red, ¿vale? Mm-hmm. <coughs>